En este video verás mi trilogía de reseñas dedicadas al Batman de Michael Keaton. Sí, para bien o para mal, The Flash es la tercera parte de esta trilogía. Yo tampoco estoy conforme, pero eso es lo que nos toca. Así que sin más preámbulos, comenzamos con Batman. Factor nostalgia es bien alto en este filme y la volví a ver antes de ver The Flash para, para refrescar mi memoria. Y puedo decir con alegría que todavía sigue siendo un buen filme. No es perfecto, tiene sus fallas... Pero Batman 89 es una película que todavía sigue siendo disfrutable. Dirigida por Tim Burton, basada en el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, de un guión de Sam Han y Warren Skaaren. Tenemos la primera película de Batman, digo primera de Warner Bros. Técnicamente en la cuarta película de Batman si contamos los dos círculos de los 40 y la película de Adam West. Y adelante este filme, desde que sale el logo de Warner Bros. Destaca por su música. La música de Danny Elfman es Icónica, tan icónica como la de Superman de John Williams para Christopher Reeve. Esta composición oscura, dramática, triunfal, bombástica, que es tan buena y que la usan en la serie animada. ah ¡Muah! Chef Kiss. Y además de eso, los visuales en los créditos de apertura, con este logo de Batman en una textura como de piedra y oscuro, nos demuestra la sensibilidad y estilo de Tim Burton. Y esta es una película que es altamente estilizada. estética gótica, neo-noir e industrial, la amo. Y puedo decir que esta vez que la vi, abusan del sobreuso de los sets, pero por lo menos se siente tangible, no se siente viva. Eso es uno de los negativos que tengo que decir sobre la acción gótica, pero. Tiene un estilo, tiene, tiene un encanto. Y Tim Burton y su estilo hacen que esta película destaque y funcione y sea tan memorable. Para esta versión de Batman, porque esta es una versión fantástica del personaje, ¿no? una versión que trata de ser hiperrealista como las de Zack Snyder, o en un mundo real como las de Nolan. Lo excelente de esta película es que cuando sale en el 89, en live action, lo último que habíamos visto era Adam West. So, el contraste con este Batman vestido de negro es genial. Esta primera escena de Batman es eh, medio, medio wanky es como una animación ahí de la sombra para que se vea la silueta de Batman. Y una de las cosas que la gente olvida es que este es un Batman que lo que lleva uno o dos meses siendo Batman. Todavía hay mucha gente que no cree que existe. Y uno de los personajes y arcos de historia que a mí se me olvida de esta película es el de El Periodista, que es una de las pocas personas que cree que Batman existe porque en el pasado mes han habido ocho ataques. Este es un Batman joven en su carrera, lo cual es interesante. Teniendo en cuenta que esta no es una historia de origen de Batman, es una historia de origen de El Joker. La película se llama Batman, pero el top Bill actor es Jack Nicholson. Porque Jack. Call me. Joker. Y él se disfruta tanto este papel, tanto cuando es Jack Napier, como cuando es el Joker, y se roba todas las escenas en las que está. Que es una pena que en el último tercio de la película su objetivo cambie a Vicky Bell. Interpretada por Kim Basinger, Quien hizo un gran trabajo en la actuación, pero lamentablemente su personaje. No hay mucho ahí. Empieza con un buen motivo. Una fotógrafa famosa que quiere capturar las imágenes de Batman. Y por eso se une con este reportero. Y pues después simplemente se vuelven el interés amoroso. Y. Eh, no hay mucho que decir sobre su personaje. El último personaje que es presentado es Bruce Wayne. Que obviamente Batman, este millonario que perdió a sus padres. Cuando todo el mundo sabe la historia de Batman, yo no sé ni por qué la estoy explicando. Aunque voy a hablar de ella porque en esta película hay un concepto bien cool que después la repiten en Batman Forever. Que es a Bruce viendo a uno de sus villanos siendo el asesino de sus padres. Yo al verla no estoy 100% seguro si eso solamente está en la cabeza de Bruce. Porque esta versión de Batman de Keaton y Tim Burton. Es una versión bien interesante y este es un Batman un poco desequilibrado. Y tú lo ves cuando, después de meter mano con Vicky Bell, no puede dormir y está de cabeza durmiendo como si fuera un murciélago, porque la película se llama Batman y eso hace mucho sentido. Normalmente el lente de la cámara está acá y ahora lo cambié para acá y probablemente llevo toda la freaking reseña mirando para el lado equivocado. Otra de las cosas que me encanta de esta película es cómo Tim Burton puso a Billy D. Williams como Harvey Dent y nadie se quejó cuando esta película salió, al menos que yo sepa. La gente se quejó de Michael Keaton, porque Michael Keaton para ese entonces lo que había hecho era comedia. So. La gente decía, porque, ah, este cómico va a ser de Bruce Wayne, de Batman, del tipo más veras del planeta. Y todo se trata de ejecución y la ejecución de esta película es genial. Entonces Billy D. Williams, que es mejor conocido por ser Lando en Star Wars, es Harvey Dent en esta película. Y el que sabe de cómics sabe que Harvey Dent se termina convirtiendo en Two-Face. Que esta es la historia del cómic de Batman 89, que es básicamente una continuación de Batman Returns. Si quieren que haga un video sobre Batman 89, dale like a este video y... Comenta. ¿Tú te imaginas que en los 90 hubieran hecho una tercera película de Batman dirigida por Tim Burton, realizada por Michael Keaton, en donde Michelle Pfeiffer iba a volver como Selena Kyle, en donde Billy D. Williams por fin hubiera interpretado a Two-Face? Eso es Batman 89. Esta película empieza a sembrar las semillas para futuros filmes y eso es genial, porque a pesar de no ser tan vicioso quizás como Richard Donner, que hizo Superman. Uno y dos back to back y después Warner Bros. Pues siendo Warner Bros. desde los 70 y 80, pues le quitó el proyecto y se lo dio al otro Richard. Pero la visión de Burton de hacer un arco de historia de personaje en donde básicamente ya cuando llegáramos a la tercera película de Batman no iban a sentir familiarizado con Billy D. Williams en el papel porque ya lo hemos visto por lo menos desde la primera película. Y esta es una película que es divertida de ver, como les dije, ¿no? Un filme perfecto. Motivos de los personajes son cuestionables. Las canciones de Prince, yo sé que Prince es Prince, pero hay dos segmentos en donde salen canciones de Prince. Uno funciona, el otro para mí no funciona. Me refiero a la escena del museo y la escena del festival, que el festival es otra cosa. El alcalde de Gotham está obsesionado con hacer un festival. Mientras todo esto está pasando. Y. Eventualmente lo tienen que cancelar porque Joker crea este químico que empieza a matar gente. Y a pesar de que yo sé que Tim Burton no ha leído un cómic en su vida, es innegable que hay un poquito de influencia de The Dark Knight Returns en esta película. Y a diferencia de Adam West y del Batman de Christian Bell, este es un Batman que mata. Este Batman utiliza su batimóvil para explotar Ace Chemical con personas adentro. Lo único secuaz del guasón que le da una pela lo mata y pues. Termina matando a el Joker. Este es un Batman sádico. Y I love it. ¿Por qué? Porque en el 89 no había nadie quejándose. Batman no mata. Man de Keaton mata. A mucha gente. ¿Y por qué no molesta? Porque esto es una adaptación. Esto es una versión diferente a la de otros mundos. De hecho, en lo que a mí respecta, esto es otra versión a The de Flash. Y si voy a ver una película de Michael Keaton en donde sea un Batman badass. A pesar de que la acción... En o por lo menos esa secuencia de acción grande que tiene el Batman de Keaton está bien hecha, aunque se nota que son stunts, bien brutal por cómo se mueve, la agilidad y eso, pero está bien hecha. La mejor película en donde sale un Batman de Michael Keaton, para mí la mejor película, The Return, pero esos son otros 20 meses. Estamos hablando de Batman 89, un filme que adoro, un filme lleno de nostalgia para mí, un filme que. Entre todo, todavía sigue siendo entretenido de ver un filme que se nota un poquito esa influencia de filmes como Indiana Jones y filmes como Die Hard. En donde Batman, cuando hay un personaje haciendo muchos movimientos, básicamente va al grano y lo noquea. Otra cosa que me fijé esta vez viéndola es como esta película influencia de Dark Knight en escenas que básicamente son paralelas una con la otra. Como cuando Batman está en el Batwing. Y va hacia donde el Joker. Y Joker empieza a decir Hit Me. El Legend también tiene una versión de eso. Y es freaking genial tener estas dos versiones de estos personajes. Estoy tan contento de volver a ver esta película. Este filme está lleno de momentos, secuencias y visuales interesantes. Además de diseños de producción icónicos. Uno de los Batimóviles más cool que existen. Y también claramente se nota como la película funciona para marketing, para hacer juguetes. Y yo me crié con juguetes de esta película, de la segunda. Estoy bien contento de conseguir esta figuración de Kenner, de The Legend of Batman. Que... Este es uno de los juguetes que yo tenía de pequeño. Y quizás haga un video sobre ella. Esto es una película que aprecio mucho. Una película que me disfrutó. Como les dije, una película perfecta. Su guión tiene fallas. Tiene escenas que para mí son totalmente innecesarias. Y no todos los arcos de los personajes tienen un cierre satisfactorio. Sí, tiene muchas cosas que funcionan. Y sigue siendo un filme altamente recomendado. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a Batman... Una B. Yo adoro esta película. No es mejor ni peor que Batman 89. Pero. Batman Returns 1992 es dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken. Y es, obviamente, la secuela de Batman 89. En esta, Oswald pop mejor conocido como el pingüino, une fuerzas con Matt Shrek en un esquema para obtener más poder político en Gotham. Pero obviamente aquí interviene Batman. Sin embargo, quien se roba el show aquí es Selena Kyle o Catwoman? Interpretada magistralmente por Michelle Pfeiffer. Miau. Y la apertura de esta película es magnífica. Aquí vemos el origen de Oswald, del pingüino, con la música de Danny Elfman, que comienza con el motivo de Batman 89 y después añade órganos y otra instrumentación y un coro. Y este setting navideño hace que la película tenga su propia identidad y ciudad gótica. A pesar de que todavía se ve como un set. Se ve un poquito más viva y en vez de ser tan industrial o neo-noir y gótica como en la primera, es más metrópolis de Freak Lang. Y aunque sí, muchas de las cosas ocurren en Gotham Plaza, que básicamente es una referencia a Nueva York, pero no se nota tanto que se reusan los sets como en 89. Y al haber más. Personas, no tantas, tampoco es que hay un montón Pero se siente un poquito más viva Porque toman su tiempo para hacer establishing shots En donde se ven personas Caminando normal, y por cierto el papá del pingüino Interpretado por patrick Rubens Quien trabajó con Tim Burton en Pee -wee's Big Adventure Esta introducción de Bruce Wayne Esperando en uno de los salones de su mansión Es icónica Y después sale Batman Y tenemos estos momentos badass En donde mata a varias personas Porque recuerden este es un Batman sádico y después el personaje desaparece por los próximos 30 minutos. Ya que al igual que el 89, este es un filme más centrado en sus villanos. Especialmente el pingüino y Catwoman. Y los temas sobre la identidad, el legado en esta película son bien presentes y son lo que mueven la narrativa. Porque estos personajes... Todos quieren decir algo. Pero lo más que me impresiona es el personaje de Michelle Pfeiffer. Que eh, esta mujer trabajadora. Que básicamente no tiene una voz. Y al ser asesinada por Mastercraft. Y perder una de sus vidas. Pues básicamente se libera. Y hay un comentario social bien interesante. Y bien prominente en la historia. Que mientras más se va desarrollando. Más evidente es que la película quiere hablar sobre estos temas, sobre la liberación femenina, sobre la equidad de los sexos. Y hablando de sexo, pero no de género, vamos a hablar de lo sexual y oscura que esta película. Esta película no es para niños. <laughs> Esta película es súper oscura. Lo cual es una pena porque visualmente no es tan oscura como 89. Pero los temas que tocan y lo sexual que es y lo violenta que puede llegar a ser es sorprendente para una película de Batman. Probablemente la película de Batman más oscura que se ha hecho. Para mí no es ni mejor ni peor que Batman 89. Pero en momentos es más caricaturesca y en momentos es mucho más oscura. Y. Es extraña de ver en ese sentido. Las cosas que me gustan de esta película me gustan mucho más que en Batman 89. Pero las cosas que no me gustan de Returns. Están por debajo de 89. Pero yo amo Returns, so. Siempre la pongo por encima. Porque los personajes son mejores. Aunque quizás el guión y las escenas no están ahí. Y pudieron beneficiarse de más desarrollo. Cuando la película logra capitalizar en lo que quiere. Es extremadamente efectiva, especialmente en esta relación entre Bruce Wayne y Selena Kyle y la dualidad de sus personajes y cómo ellos se encuentran. Y si leen la continuación en Batman 89, una de las cosas que no me gustó es que los personajes muchas veces se quedan posando, ya sea posando para la cámara o esperando que otro personaje tire su línea de diálogo. El ritmo narrativo no es tan fluido como el del anterior. Eso sí, el trabajo de maquillaje, diseños, escenarios. Peluquería, es fenomenal. Y hablando del maquillaje y diseños, el pingüino, el trabajo de maquillaje, el diseño del personaje es espectacular, perfecto para esta versión de Batman. Es básicamente una persona deforme y que ha vivido toda su vida con pingüinos y tiene este arco en donde él quiere encontrar su familia, entre comillas, y quiere tener un legado, y pues, al final todo el mundo lo abandona y es. Bien triste y su muerte es bien fuerte y pues básicamente por eso es que Warner Bros. le quitó a Tim Burton la tercera película porque él iba a hacer otro filme oscuro y Warner Bros. lo que quería era vender juguetes. Usquayne casi queda relegado a esta película y su relación con Alfred al principio se siente distante, no se siente tan importante como en la primera, pero luego poco a poco como que van calentando motores y pues a mí en particular me gustó. Porque tienen como que estos back and forward, en donde Alfred básicamente lo está criticando, pero de momento Bruce menciona a Vicky Bell, que era una de las cosas como que, ok, ¿qué pasó con Vicky Bell? Ya que al final de la primera película, pues básicamente ellos son pareja, y no ignoraron ese hecho y la mencionan y explican por qué no están juntos. Eso me gustó, esa continuidad me gustó, y Batman lo presentan como un personaje solitario lo cual es un buen contraste con el personaje de Selina Kyle, lo cual es un buen contraste con el personaje de el pingüino. Y aunque sí, la película se va un poquito farfetched con el hecho de que pone al pingüino para que tire una campaña como alcalde y eso no dura mucho en el filme. Es divertido de ver. Encontré un error de continuidad, cuando Selina está haciendo el traje de Catwoman, las tijeras que ella coge son unas tijeras Azules y chiquitas como esta Y después cuando la toma cambia Para el medium shot o close up Las vemos con unas tijeras rositas y mucho más grandes ¿Dónde el pingüino saca tantos en La película lo explica porque son gente Del circo y hubiera sido cool Si Tim Burton hubiera dirigido La tercera película que él quería hacer de Batman Que no es Batman Forever Él hubiera hecho otra película Pero esta película fue tan y tan oscura que cuando Tim Burton fue a la oficina de Warner Bros. para empezar a discutir sobre la tercera película de Batman, le dijeron, ¿por qué no mejoras otro proyecto? Y pues, Tim Burton se retiró a ser Superman Live, que tampoco lo hicieron. El elenco está fenomenal, todo el mundo hace su trabajo, Danny DeVito como el pingüino, perfección ese casting, Christopher Walken como Max Shrek brutal su arco de historia no es el mejor desarrollado del mundo que si sí está en las líneas de diálogo que justifican verdad muchos de sus comportamientos y verdad del legado que él le quiere dejar a su hijo chip le faltó más interacción con su hijo y le faltó un poquito más de trasfondo para que el personaje fuera mucho mejor sin embargo la actuación de Christopher Walken espectacular Michael Pfeiffer se roba el show en toda la escena obviamente Michael Keaton como Bruce Wayne Batman excelente, Alfred también brutal, las escenas de acción pudieron ser un poquito más limpias, especialmente las que son combate cuerpo a cuerpo pero puedo ver cómo esta película influenció The Flash en su escena de acción, especialmente ¿verdad? en el tipo de combate que hace el Batman de Keaton y en The Flash pues la escena en donde lo vemos pelear es una mucho más limpia, gracias al trabajo de los Stoneman, claro está, y con sus virtudes y a pesar de sus fallas, este es un filme que sigo amando un filme que es altamente nostálgico para mí y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Batman Returns una B. I'm Batman. Vete, vete a ver de Flash, disfrútatela. Eso es lo que yo espero, que tú vayas al cine y te disfrutes una película. Pero para mí, esto es una mala película. La trama de la misma está inspirada en Flashpoint. Pero si quieres ver una buena versión de esa historia, realmente... Deberías ver Justice League Flashpoint Paradox ¿Tú eres fanático de DC? ¿Eres fanático de The Flash? ¿Eres fanático de Michael Keaton? ¿Vas a ver esta película? Probablemente te la vas a disfrutar Eso no las hace buena La gente tiene que entender que Que uno se disfrute algo no significa que sea bueno Hey, que a mí me gusta la primera película de Venom No es una buena película Pero a mí me gusta, pero yo acepto que no es una buena película A mí me entretiene Y eso es diferente La segunda película de Venom, no, es una porquería pero por otro lado tiene a Spider-Verse, y eso es un peliculón. Si tú quieres ir a ver esta comedia, que se llama The Flash, ve a verla, tiene cosas buenas, entre ellas el elenco, el elenco hizo un gran trabajo destacando a Ezra Miller, Michael Keaton, obviamente, que Michael Keaton es excelente en todo lo que hace. ¿Ustedes vieron The Trial of the Chicago Seven ¿O no han visto otra película que no sea Batman 89? Pues culto, cool, era un fanático de Batman del 89. Y yo soy un fanático de Batman del 89. La volví a ver. También soy un mega fanático de Batman Returns, que para mí es la mejor de esas cuatro películas que salieron desde el 89 hasta el 97, entre las de Tim Burton y las de Schumacher. Y de Flash constantemente trata de ponerte una venda de nostalgia en los ojos para que ignores que es una mala película y haciendo referencia a películas que son mejores que The Flash. Siempre viene un imbécil a decir, ah, esto es un Marvel Fanboy. Las películas de Marvel han sido mediocres en los pasados años de que están hablando. Y si esa es la vara que tenemos, el CGI de Marvel y la calidad de las películas de Marvel, pues la vara está bien bajita. Ahora, sea, claro, la gente dice, ah, la mejor película de Marvel desde Endgame. pero es que Endgame ni siquiera es mejor que Infinity War. Sí, yo me disfruto de las buenas películas de DC y las buenas películas de Marvel. Y de verdad nos conformamos con tan poco, con simplemente entretenimiento y nostalgia. Eso es lo único que necesitamos. Si eso es lo único que tú necesitas, en verdad. Ve a verla. Te da a mega disfrutar. Eh, una película que te va a encantar probablemente. Esta película me molestó verla. No solamente por sus visuales. Se llenaron la boca anunciando que los screenings que estaban presentando era con CGI sin terminar. El screen que yo vi, el CGI estaba terminado y es el peor CGI que yo he visto en un cine en años. O sea, esto está a nivel chijol. Y mi problema no es que The Flash sea una comedia, porque The Flash es una comedia. De fantasía y acción. Pero principalmente una comedia. Que su historia. Es simplemente una secuencia de eventos. De sketches. Que no hacen mucho sentido. El uno con el otro. Y es lamentable porque hay temas. Que funcionan en esta película. Y hay momentos que funcionan en esta película. Y suelen ser los momentos más. Serios y más emocionales. Eso funciona en The Flash. Eso me gustó de The Flash. Y ahí donde se muestra. Que básicamente son los actores quienes cargan esta película y la hacen parcialmente disfrutable. Pero el CGI es tan malo, y los visuales son tan malos, y la cinematografía es tan vacía y tan plana. En el tercer acto, la cinematografía está cool. Tengo que admitir eso. El problema es la ejecución. A mí me gusta Andy Muschietti. Mira, yo, a mí me gusta It Chapter One. Yo no creo que sea culpa de que esto sea una película poco congruente yo creo que aquí warner bros nuevamente metió las manos se nota en la edición se nota en el guión se nota en el tono eh, la, el tono de esta película es más parecido al de justice league del 2017 que otra cosa como les dije no me molesta que sea una comedia porque de los pocos personajes que se prestan en este universo en esta versión de estos personajes para que sea más cómico pues entre la liga Flash es el personaje más humorístico. So, no me molesta que sea una comedia. Lo que me molesta es que sea una serie de sketches con poco o ningún motivo. Que lo que hacen es que estiran la trama innecesariamente con tal de hacer un chiste. La película no deja respirar a uno con momentos emocionales y lo que está estirando chiste uno detrás de otro. Y en The Flash algunos funcionan. Hay un hay una broma. Una referencia, algo de, de Batman, ¿verdad? Y la máscara de Batman original que no se puede mover el cuello, que me mató de la risa. Pero son muy poquitos esos momentos disfrutables en una película que dura casi dos horas y media. Por películas como esa, es que eh, hay tanta mediocridad en el cine hoy en día. Mi expectativa con la película es que fuera congruente y fuera entretenida. Y que tuviera una personalidad y algo que decir. Y el tema de algo que decir está ahí pero está tan diluido en la historia en donde pasan cosas porque ves ¿eh? porque para pasar en esta película pasan cosas por pasar no porque hay una línea coherente de historia y no me estoy refiriendo al hecho de que él está en otro universo y por eso no hay una línea coherente de historia estoy refiriéndome a las acciones que toman los personajes en donde de momento están en una escena y pues convenientemente aparecen en otra cuando ya no estaban en esa escena para que la trama se siga moviendo el libreto de esta película deja mucho que desear y la escena post crédito yo no sé quién la escribió pero está mala, está bien mala está, está wow dicho eso, la mayoría del público se la va a disfrutar so cool Sí, va a ver la formula tu propia opinión, pero no me digas a mí que es una buena película. Me dime que a ti te gustó y dime por qué te gustó y eso está cool. Pero esto no, no, yo veo, a. yo veo a gente haciendo tanta gimnasia mental para decir que este filme es uno bueno o disfrutable, cuando la realidad es que si no llega a ser por ese último acto y el factor nostalgia que Mano, eso es lo que me molesta, nos conformamos con tan poco cuando podemos tener algo genial, cuando podemos tener algo de calidad, bueno, excelente. Nos conformamos con tan poco, nos conformamos con visuales mediocres, nos conformamos con historias mediocres, nos conformamos con dirección mediocre, simplemente porque Michael Keaton está de vuelta como Batman. Uh, well, Confórmate con la mediocridad. A mí me gustó ver a Michael Keaton como Batman de regreso. Michael Keaton es la bestia. Michael Keaton la parte en todo lo que hace. No solamente como Batman, en la mayoría de sus proyectos. Michael Keaton siempre es 10 de 10. Y en esta película no es la excepción. Él es extremadamente disfrutable verlo. Pero eso no hace la película buena. Es Ramírez la partió. El Ramírez hizo un gran trabajo con lo que tiene. Sasha Calle, bendito, me da pena porque ella le metió. A su actuación, pero su personaje es inexistente. Ella tiene un propósito en la historia, no una caracterización. Y la única razón por la que gusta es porque es como Superman. Eso es todo. Además de que el humor del filme, y esto es bien subjetivo, para mí no funciona del todo. No es que no me reí en partes, pero era de cada diez chistes me reía en uno. Y en el último acto lo supieron hacer mucho mejor. El último acto es la gran salvación de esta película. Y como es lo último que la gente ve y es lo último que la gente recuerda, es la razón por la que la mayoría te va a decir: Ah, no, esta película está bien buena. Pero esta película no está bien buena, esta película está bien, bien. La música no es memorable, es esto: El score de Daniel Hoffman de Batman 89. Hay varios cameos. Que fueron divertidos de ver, pero eso no hace buena la película. Lo que me disfruté no justificó la existencia del resto del filme. Es una película bien decepcionante para mí. Y como les dije, yo no estaba esperando un peliculón, ni la próxima Dark Knight, ni la próxima Infinity War. Yo estaba esperando un filme de Dick Flash que fuera entretenido. Yo creo que eso es lo que todo el mundo espera. Y. Para mí la película no es entretenida. Para mí la película más no buena. Para mí esta es la peor película que yo he visto del año. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Flash una D. Y con eso acabamos esta compilación. Si llegaste hasta aquí te doy las gracias y te invito a que le des like al video y si no lo has hecho te suscribas al canal. Además me gustaría saber cuál es tu película de Batman favorita. Espero leerte en los comentarios. Mientras tanto este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.